En diciembre pasado se aprobó por primera vez en la Asamblea Nacional del Poder Popular un plan, un cronograma, vamos a decir, que recoge las leyes y también los decretos leyes que se aprobarán en Cuba durante los próximos años. Si usted tiene en las manos ese plan, esa organización, digamos, es muy difícil que cuando usted empiece a buscar en al menos alguna de esas disposiciones no se vea reflejado o reflejada. Porque es que en esas leyes y decretos leyes están contenidos esos temas necesarios para transformar nuestra sociedad, para mantener lo que no queremos perder y sobre todo para avanzar, para ser mejores. Hoy vamos a hablar de ese cronograma. Recordemos que las leyes, esto es importante, las leyes solo las aprueba en Cuba la Asamblea Nacional del Poder Popular. Leyes. En tanto, decretos leyes, solo el Consejo de Estado. A propósito de ello, vamos a recordar ¿qué dijo el ministro de Justicia en la sesión, la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diciembre año 2019, cuando presentaba a las diputadas y diputados esta propuesta de cronograma, de orden, de organización para las nuevas leyes y decretos leyes que Cuba debe aprobar? Veamos. Presentamos a nuestras diputadas y diputados la aprobación del cronograma legislativo que establece la disposición transitoria 13ª de la Constitución de la República, y lo hacemos dentro del plazo de un año posterior a su vigencia, para una vez aprobado concentrar todas nuestras energías en la preparación de los anteproyectos legislativos. Eso fue, ya decía, 21 de diciembre. Y bueno, el ministro lo presentó ante la Asamblea Nacional, máximo órgano representativo del poder del Estado en Cuba. Y por supuesto que se impone que su presencia esté aquí, bueno, que él esté con nosotros aquí. Bienvenido, ministro, una vez más. Buenas noches, a nuestro Humberto, y a su programa. A ti y a nuestro pueblo. ¿Por qué el ministro de Justicia es quien presenta el cronograma de leyes y decretos leyes cuando yo decía hace un rato que las leyes son facultad solo de la Asamblea y los decretos leyes del Consejo de Estado? En la misión, como hemos explicado en otras ocasiones, Humberto, del Ministerio de Justicia, se define, una misión actualizada ya en junio del 2019 por el Consejo de Estado. Es el Ministerio de Justicia el organismo de la Administración Central del Estado que tiene entre sus funciones principales la de asistir al Estado del Gobierno en la actividad legislativa. Y eso, por supuesto, tiene un correlato necesario en el acuerdo del Consejo de Ministros que define las funciones específicas del Ministerio de Justicia, y una de ellas es precisamente proponer y, una vez aprobado, controlar el cumplimiento del cronograma legislativo de la Nación que, como se anunciaba, está dispuesto desde el punto de vista constitucional en la disposición transitoria 13ª. Aquí la tenemos, por cierto, la comparto con ustedes, disposición 13ª. Fíjense que el recorrido viene en cumplimiento de lo que regula nuestra Constitución. Aquí está, la Asamblea Nacional aprueba en el plazo de un año de entrada en vigor la Constitución un cronograma que dé cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos establecidos en la Constitución. Eso está correcto porque estamos hablando del 10 de abril y esto se aprueba en diciembre, o sea que fue realmente en el tiempo, ministro, en menos de un año. En el término previsto. Bueno, ¿qué yo le propongo para iniciar el programa? Sabemos, y vamos a buscar en la página de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, quiero que ustedes la vean, fíjense, w3veces. Aquí está la dirección, gacetaoficial.gov.cu. Si usted pone esa dirección en internet, encuentra la página principal de la Gaceta. Pero si usted viene aquí, fíjese, en portada, puede leer esto, encuentra donde dice ediciones anteriores. Usted pincha ahí, ediciones anteriores, vamos a hacerlo, y encuentra, fíjese, publicaciones están ahí del año 2020. ¿Dónde puede encontrar el cronograma legislativo? Bueno, en la edición del día 13 de enero, exactamente. Ahí está. Fíjense que es bien fácil. Usted va buscando por acá, encuentra la fecha, 13 de enero. Vamos a abrir 13 de enero y ahí aparece la Gaceta Oficial que tiene el cronograma legislativo del cual el ministro va a hablar aquí. ¿Qué quisiera, ministro? Aquí en la Gaceta, como es decir, cumpliendo su misión oficial, tiene unas tablas donde se explican las fechas que hemos hecho nosotros, hemos dividido, ¿sí? Sí, que aquí ahora mismo estamos exponiendo la ley del presupuesto. Sí, porque tiene varias cuestiones. Pero porque tiene varias cuestiones. Sí, porque en una Gaceta no solo está un tema, sino que hay varias disposiciones. Correcto. Y en la Gaceta que se decidió la publicación de este acuerdo cronograma legislativo se incluyó, por supuesto, el resto de los acuerdos que en esa sesión ordinaria la Asamblea Nacional aprobó, entre los que se encuentra, por ejemplo, la denominación del año, la designación del primer ministro, el compañero Manuel Marrero, la designación del nuevo, de los viceprimeros ministros, el secretario, los ministros que integran el Consejo de Ministros, y otro grupo de acuerdos importantes se publicaron en esa, en esa edición de la Gaceta el 13 de enero del 2020. ¿Qué es lo que me gustaría entonces en esta primera parte del programa? Compartir, porque en esta Gaceta, amigas, amigos, aparecen las leyes y los decretos leyes que se van a aprobar en esta legislatura de la Asamblea Nacional. Eso significa que son todas las leyes que se van a aprobar y decretos leyes en Cuba durante este año, ministro, lo que queda, el próximo y hasta el 2022. ¿Eso es así? Es así. Lo que hemos aprobado, se hizo una identificación, recordará nuestro pueblo que ante la Asamblea Nacional se lo explicábamos a nuestros diputados y diputadas, una definición de todas las necesidades de leyes, eso es lo que hemos llamado los criterios de planificación. Bueno, ¿por qué hacerlo de esa manera? Primero teníamos que identificar cuáles eran esas necesidades legislativas, que provienen, por un lado, de las disposiciones previstas en la Constitución, es decir, qué artículos de la Constitución expresamente define una llamada reserva de ley. Se utilizan varios conceptos, es decir, tal como la ley regulará, como la ley establece. Esa definición es una de esas necesidades de planificación. La segunda, la aprobación de los lineamientos del Partido y la Revolución, que tienen una fecha importante porque tienen que llegar cumplidos inexorablemente al próximo Congreso de nuestro Partido Comunista. Y también las necesidades de los organismos, de los órganos, instituciones del Estado para el mejor cumplimiento de sus funciones y misiones. Esas serían las fuentes que determinaron la correcta identificación de cada una de esas leyes y llevarlas a un sistema de trabajo, que es en definitiva de lo que se trata el cronograma. Eso dio una generalidad de 104 normas jurídicas de rango superior entre leyes, decretos, ley, pero a esta legislatura que llega a esta planificación hasta diciembre del 22 se incluyeron 70 leyes, es decir, 39 leyes y 31 decretos leyes. Así usted lo ha dicho y aquí lo podemos recordar en estas imágenes, en estas pantallas que hemos preparado para tal vez consolidar un poco, o sea, las disposiciones que están, y quiero que lo vean, contenidas en este cronograma legislativo, ¿salen de dónde? Bueno, en primer lugar de la Constitución, en segundo lugar, ¿de dónde? De la comisión que implementa los lineamientos. Recordemos los lineamientos del Partido y de la Revolución, lo acaba de decir el ministro. Pero también existen propuestas de los organismos de la Administración Central del Estado. Aquí está la disposición 13ª que orienta, manda la aprobación de este cronograma legislativo. Y esto da el total de 107, 63 leyes y 44 decretos leyes. Pero vamos a seguir avanzando y seguir entendiendo exactamente qué es lo que va a pasar entonces en los próximos meses en nuestro país. Hasta 2022, importante esto, Cuba va a aprobar 39 leyes y 31 decretos leyes. ¿Cómo están repartidos? Es lo que quiero compartir con usted. Yo voy a ir mencionando cada sesión de la Asamblea. Correcto. Cuáles serían las leyes en esta primera parte. Hablamos, ministro, y usted me comenta lo que considero oportuno. Correcto. Vamos entonces hasta la primera sesión, o sea, la próxima sesión de la Asamblea, avanzamos, que debe ocurrir en este año. Sería julio 2020. Bueno, en julio de este año deben aprobarse estas leyes que usted ve aquí. La de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, la del gobierno provincial, recordemos, nueva estructura, la ley de revocación, la de organización y funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal, recordemos la importancia de los municipios, y de los lineamientos, la que tiene que ver con el servicio exterior. Es así, y si nos damos cuenta, nuestro pueblo, por supuesto, lo ha identificado, en ese tipo de normas jurídicas hay una gama importante de cuestiones a regular. Por un lado, de funcionamiento propio de nuevas estructuras que ha creado el país, que se fueron aprobadas en la Constitución. Otros temas ligados a los perfeccionamientos, es decir, a los diseños de funcionamiento orgánico de organismos, órganos, entidades de carácter nacional que hoy tenemos en nuestro sistema de administración y de gobierno, como es el caso, por ejemplo, la ley de servicios exteriores, una norma de funcionamiento orgánico de un servicio importante que se brinda por el país, que tiene como rector bueno, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así hay un grupo de normas, lo veremos más adelante, vinculados a la ciencia, vinculados a los temas de la economía. Es decir, estamos hablando de un conjunto importante de normas que abarcan transversalmente toda nuestra sociedad. La sociedad completa. La sociedad completa. Vamos a avanzar entonces, fíjense, estábamos en julio de 2020. Usted proponía durante la presentación del cronograma una sesión extraordinaria para evaluar nuevas leyes, esto sería en octubre, tentativamente. En octubre, ¿qué va a pasar? ¿Qué leyes deben aprobarse en la Asamblea Nacional? Bueno, derivadas de la Constitución, todas estas. Miren qué temas tan importantes. Ley, reitero, octubre 2020, ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, ley sobre los tribunales populares, procedimiento administrativo, procedimiento penal, procedimiento civil, laboral y económico. Todos son temas importantísimos. Todos temas importantes, y en este caso, que volvemos a insistir, fue también un criterio determinante de la planificación, la mayoría derivadas de disposiciones transitorias de la propia Constitución. En este caso, unos ejemplos. La propia Constitución previó que 18 meses después, por ejemplo, de la puesta en vigor de la Constitución, que como recordará nuestro pueblo, fue en abril del 2019, se deben aprobar estas leyes, y por tanto esta planificación obedece a ese mandato expreso de la Constitución, por supuesto, aprobado por nuestro pueblo. Y ahí, como ven, temas todos de enorme complejidad. Aquí, por ejemplo, la ley de los tribunales populares, la Constitución hizo transformaciones a la dinámica de organización de los tribunales. Hoy tiene una ley orgánica, hay que actualizarla, hay que modificarla, hay que ajustarla a esos principios constitucionales, y por supuesto todo lo que de ellos se deriva en materia de procedimiento, de derechos jurisdiccionales. Vamos a avanzar entonces hasta diciembre 2020, estamos hablando ya de fines de este año que comienza ahora. ¿Qué leyes se aprobarían? Bueno, tenemos unas cuantas también, tenemos 4 leyes, diciembre 2020, ley del presidente y vicepresidente de la República. Bueno, es que son 2 nuevas figuras que aparecen en la Constitución. Ley de defensa y seguridad nacional. Estas vienen de la Constitución y de los lineamientos, ley de vivienda y ley de salud pública. ¿Qué me dice de estas, ministro? Sí, como hemos planteado, fíjense la diversidad de temas. Una respondiendo a necesidades de organización y otra a necesidades de actualización de funcionamiento, que acogen, en el caso de los lineamientos, previsiones realizadas y aprobadas también por la Asamblea Nacional en nuestros lineamientos de actualización de criterios en relación a la vivienda, a la salud pública. Todos estos son temas que ya le podemos anunciar a nuestro pueblo, como hemos hecho en general en otras ocasiones, pero que ya de formas específicas son temas que se han venido trabajando, que hay grupos de trabajo funcionando, sí, a lo cual nos referiremos más adelante. Ahora le voy a hacer todas esas preguntas que tienen que ver con la organización de cómo se trabaja en estos temas. Terminamos año 2020, vamos hasta el año 2021. Y nos encontramos en el cronograma con esta fecha, julio 2021, sería la sesión ordinaria de la Asamblea, julio 2021. Código Penal, miren, ley de ejecución de las sentencias penales, ejecución de sentencias penales, ley de transparencia y acceso a la información, todo esto derivado de la Constitución y de los lineamientos, ley de medio ambiente. En este caso, algunas ya las tenemos, otras son disposiciones totalmente nuevas, ministro. Nuevas en su contenido, nuevas en su diseño, en la etapa revolucionaria del país, de nuestra historia, y otras necesarias actualizaciones, pero todas con un nivel de complejidad, que requieren estudio, que requieren análisis, que requieren propuesta, que requieren debate y participación de muchos, de nuestro pueblo, de muchos especialistas sobre esos temas. Estos son ejemplos evidente de esa complejidad. En el caso, por ejemplo, de la ley de ejecución de las sentencias penales, hoy no contamos con una ley de ese tipo. Esta es nueva completamente. Nueva en su concepción integral. Hay pronunciamientos, por supuesto, en la actual ley de procedimiento penal, hay mandatos de ejecución, para decirle a nuestro pueblo, decir, de cumplimiento de las sentencias penales. Hay una importante gama de decisiones, tanto del Consejo de Gobierno, del Tribunal Supremo, de otras autoridades como la Fiscalía General, sí, los Ministerios del Interior, que regulan en la actualidad y que le dan una noción alta, importante, de legalidad, de seguridad jurídica a esa fase del proceso. Pero una ley, no cabe duda, que reforzará esos conceptos en una materia que es importante. Bueno, vamos hasta año 2021, diciembre, que es la próxima sesión que aparece en este plan, en este cronograma. Octubre. Ah, octubre, fíjense. Fíjense, estamos hablando de sesiones extraordinarias una y otra vez. O sea, 2021, estaríamos en julio, sesión ordinaria, y sesión extraordinaria en octubre. y las leyes serían estas: patrimonio cultural, monumentos, código de contravenciones, derecho de autor y conexos. Todo tiene que ver con lineamientos. Sí, y que en este caso, por ejemplo, hace necesarias conexiones. Yo creo que es un concepto importante a explicarle a nuestro pueblo, necesarias conexiones desde el punto de vista de determinados cuerpos normativos que requieren definiciones propias, tal vez en otros. Es el caso, por ejemplo, del Código de Contravenciones, una norma compleja, abarcadora, que tiene que hacer definiciones importantes de qué es contravención, qué tipo de respuesta se da ante su comisión, quiénes intervienen, qué tipo de recursos se establecen, pero que es necesario en una buena parte de ellas esperar definiciones que hará la Asamblea Nacional, nuestros legisladores, diputadas y diputados, en relación al Código Penal, porque de allí se puede derivar despenalización de conducta, necesidad de regularlas por vías contravencionales o no. Es decir, que hoy son delitos determinados actos y que tal vez ya no lo sean y constituyan contravenciones. Requiere, son procesos y determinados temas de mucha profundidad que oportunamente se adoptará por la Asamblea. Octubre 2021, ahora sí vamos hasta diciembre 2021, última sesión entonces del año 2021 y aparece el Código de las Familias. Repito, diciembre 2021 se deriva de la Constitución con un tratamiento especial además, una disposición está dedicada específicamente al Código de las Familias, ministro. Y que llega ahí a ese momento de la Asamblea Nacional, diciembre de 2021, con un proceso previo en una fase que es igual al resto de las leyes, de estudios, de presentación de anteproyectos, de valoración, pero que en el caso del Código de la Familia, la propia Constitución define un término para el inicio de la consulta popular y un momento de aprobación popular a través de referendo. Llega aquí a esta, una vez que se le haya presentado a los diputados un anteproyecto de código, que ese anteproyecto se apruebe previamente por los diputados, se disponga el inicio de la consulta popular y llegue aquí como resultado de todo el trabajo y todas las valoraciones que haga nuestro pueblo en función de esta norma. Una vez aprobada en esta sesión de la Asamblea Nacional el Código de Familia, entonces la propia Asamblea dispondrá cuál será la fecha del referendo y ahí logrará su aprobación definitiva. Es decir, esta fecha ajusta exactamente al cumplimiento de la disposición transitoria de la Constitución sobre este tema. Perfecto. Terminamos aquí con el año 2021. Fíjense cuántos temas en este año 2020 y en el año 2021, pero se ha planificado también el 2022. Quiero algunos comentarios suyos con relación al 2022. Estamos hablando de 3 años, 20, 21, 22. Por ejemplo, en abril del 22, miren, ley de extranjería tendremos, ley de identidad, ley de ciudadanía, ley de migración, ley de empresas, leyes todas también de suma importancia. Y de extraordinaria complejidad. Siempre tal vez somos repetitivos en ese concepto porque hay complejidad en su tema específico de regulación, tienen todas ellas, estas y todas, ciencia constituidos, intensos debates desde el punto de vista académico, legislativo, pero también necesidades imperiosas ajustadas a las características del país. Este criterio de planificación, aquí se explica que es un criterio de planificación que obedeció a buscar en lo posible abordar en las sesiones de la Asamblea temas con cierta similitud para lograr una mejor comprensión, un análisis, que aunque son temas legislativos, objetos distintos, bien definidos, no cabe duda que tienen cierta relación. Vamos a avanzar entonces hasta, fíjense, 2022. Vamos a julio, a la sesión ordinaria 2022. Todas estas, condecoraciones y títulos honoríficos, Contraloría General de la República, Ley de Asociaciones, Ley de la Fiscalía, Ley de la Administración Central del Estado. Tenemos otras 5 leyes, todas derivadas de la Constitución. Que conjugan ahí necesidades orgánicas de órganos del Estado, de la Administración Central del Estado y también leyes con determinado contenido y previsiones constitucionales, como es el caso de la forma asociativa. Hoy el país cuenta desde hace varios años con una ley de asociación, es necesario actualizarla y por eso se concibe en ese momento su aprobación por la Asamblea Nacional. Julio 2022, aclaro, julio 2022. Vamos hasta octubre, otra sesión extraordinaria tendrá la Asamblea. Año 2022, mes de octubre, todas estas, sociedades mercantiles, ley de reciclaje, ley de arbitraje y mediación. Fíjense que aquí tenemos una de cada categoría, una de la Constitución, una de los lineamientos y una de las propuestas de los organismos de la Administración Central. Y todas con un impacto directo en la actualización del ordenamiento económico del país, igual que la ley de empresas. Sobre eso hablaremos seguramente más adelante. Y vamos entonces a la última sesión que está contenida en este plan, en este cronograma, que es la de diciembre de 2022. ¿Qué leyes en ese momento? Bueno, de tierras, de notarías y del Estado Civil. De estos dos temas que hemos tratado aquí en el programa. Dos que hemos tratado y que aquí explicamos también detenidamente varias de las variantes necesarias de actualización en las actuales leyes que regulan estos temas de tierra, en el caso de las notarías y registro del Estado Civil, normas a cargo del propio Ministerio de Justicia que estamos encargados de estudiarla, de presentar los anteproyectos y presentarlos a la Asamblea Nacional. Vamos a resumir todo esto que nos ha tomado unos minutos en algunos números. ¿Cuántas leyes tendremos entonces en Cuba en los próximos años? Aquí está condensada toda la información. Hasta 2022, en este año 2020, tendremos 14 nuevas leyes. En el 2021, 9. Y en el 2022, 16. Ahí ven los totales. Y después que tenemos entonces la explicación, quisiera preguntarle en primer lugar, ministro, ya una vez que hemos ido revisando el cronograma, ¿por qué unas están primero que otras? ¿Por qué las que aparecen en el 22 no están antes? Sabemos que después de su intervención, este fragmento que veíamos, algunos diputados reclamaban con relación a un tema o a otro. Todos queremos que aquello que me toca directamente se regule lo antes posible. ¿Cómo pudieron solucionar eso? Bueno, yo creo que primero buscar una fórmula. Sí. Yo creo primero que, en primer lugar, la opinión correcta de nuestros diputados sobre los temas, porque todo, creo que insistir en ese concepto, todas son leyes, normas, aspectos necesarios para el desarrollo del país, para la seguridad jurídica del país, para reforzar principios fundamentales de actuación de nuestro Estado, de nuestro gobierno revolucionario. Hay criterios de planificación, hay unas leyes, por ejemplo, que no la debemos hacer en ese momento porque ellas deben ser el resultado, por ejemplo, de un grupo de decisiones que ha ido tomando el país, que ha ido tomando con anterioridad y que se adoptarán en los próximos tiempos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la ley de empresas, una ley necesaria, pero que requiere llegar a ella luego de consolidar, de definir determinados aspectos que sistemáticamente el país viene aprobando para fortalecer la empresa estatal como actor fundamental, sí, principal de la dinámica de la economía del país. Pongo ese ejemplo. Hay otros, por ejemplo, en el caso del Código de Familia, ya mencionábamos, y sobre todo porque hay una necesidad también imperiosa de unos tiempos. Hay unos requerimientos aquí, se ha visto, sesiones extraordinarias, sesiones ordinarias, un grupo importante en determinadas sesiones, 4 leyes, 5 leyes. Cuando hay un poco menos, se hizo en base a un criterio de planificación que derivara en que son leyes de complejidad, que hay que dedicarle tiempo. La Asamblea Nacional tiene unos principios de actuación dentro del proceso legislativo que son muy amplios, muy democráticos, que consolidan la participación de nuestros diputados, y por eso también había que buscar unos criterios de planificación. Quisiera que en todo caso este sea un proceso intenso, que necesita actualizar un grupo importante de leyes, pero que tenga las premisas desde la planificación de tiempo necesario para que sean leyes de calidad, buenas leyes. Bien, pero esto es un plan, y como plan se hace para que se cumpla, ¿no? Para que se organice. Ahora yo le pregunto, ¿esto puede tener cambios? ¿Algo de lo que hemos dicho aquí pudiera salir del plan y no hacerse la ley en ese momento? Bueno, en la propia Asamblea, recordemos que la propia Asamblea aprueba el cronograma legislativo bajo el principio de lo que hemos llamado de flexibilidad de este cronograma, en tanto cronograma, plan, que tiene como fortaleza, como has dicho, Humberto, la definición de lo que necesitamos hacer, la definición de quién lo tiene que hacer y la definición importante de cuándo se tiene que hacer, requiere flexibilidad. Es posible y nos va a pasar que leyes que estando preparadas y otras que estén incluso concebidas en algún momento posterior, se atraigan y se traigan en momentos adelantados. Antes de lo que está previsto. Y otras que precisamente atendiendo esa dinámica de planificación, estando preparadas, las llevemos a un momento posterior. ¿Qué prevé la propia Asamblea? Prevé la propia dinámica de decisiones en este caso, que todos los años la Asamblea haga una actualización de ese cronograma legislativo. Y eso nos permitirá ir haciendo en cada momento lo que tiene más necesidad, lo que requiere el país para su mejor diseño, para su mejor funcionamiento. Tengo dos preguntas en una. Se está trabajando en toda esta cantidad de disposiciones jurídicas y yo aclaro, aquí solo hablé, hemos hablado hoy solo de leyes, este cronograma tiene también decretos, leyes, sobre lo cual haremos también algún comentario, solo estamos hablando de leyes. Yo le pregunto, ¿se está trabajando en todo eso? Y la segunda sería, en el caso de las que se estén trabajando, ¿quiénes lo están haciendo? A ver, en principio ya este cronograma, tanto en una fase adelantada de concebirlo, de presentarlo a la Asamblea Nacional, ha sido de dominio de todos nuestros equipos de trabajo, de todos los ministerios, de las entidades, de nuestro pueblo. Por tanto, ya hay una definición, ahorita yo decía, de quién tiene que preparar, quién es responsable de crear esos equipos de trabajo multidisciplinarios con participación activa de todos los que pueden y tienen que aportar a hacer anteproyectos robustos. Y por tanto hay conocimiento. En estos momentos ya nos encontramos, Humberto, en una fase avanzada de la organización de todo un sistema de trabajo que garantice ese cronograma. Por tanto, se están haciendo las definiciones de cada ministro, cada jefe de órgano, de cuál es el grupo de trabajo, quiénes los integran, cuáles son sus cronogramas internos, y sobre esa base nos permitirá también ir haciendo esas definiciones que con el tiempo serán necesarias. Pero a tu pregunta concreta, sí, se está trabajando en una inmensa mayoría, pronto se empezará a trabajar en todas, incluidas las que están previstas para la próxima legislatura, y lo trabajan con alta responsabilidad de los jefes de las entidades, equipos multidisciplinarios que deben integrar y que van a integrar todos los especialistas, expertos que aporten criterios a la solidez de la norma. Pero una idea sobre la que debemos insistir y que es consustancial a un proceso, debe ser, no podemos perderla, ministro, consustancial a un proceso como el nuestro, es la genuina, verdadera, acercarnos, buscarla, hasta el cansancio y nunca cansarnos, participación popular. No podemos pensar en ninguna de estas leyes con la integración, participación de expertos, científicos, etcétera, y la participación popular. ¿En qué momento de estas disposiciones jurídicas va a estar, como se ha concebido? Atendiendo a determinadas dinámicas de cada ley, Humberto, necesariamente, pero un concepto importante a nuestro pueblo, que en todas habrá participación popular. Se concibe el proceso de elaboración y de aprobación de la ley como un proceso donde interviene, donde hay varias fases, donde en una fase habrá participación, donde habrá participación popular en todas sus fases, pero donde siempre va a haberla de cara a la participación de los diputados, de cara a las audiencias públicas que organiza, de cara a la participación de estudiantes, de profesores universitarios. Es decir, esos expertos, como tú has dicho, esos especialistas, también son parte importante del pueblo y aportan su sabiduría, sus conocimientos científicos, pero sobre todo la capacidad, entre todos, de captar lo que más necesita el país a las condiciones concretas del momento en que se desarrolla la norma. Eso es un criterio de participación. Sin él no sería posible nosotros lograr leyes sólidas, leyes robustas que garanticen y ordenen definitivamente nuestro ordenamiento jurídico. Usted mencionó que todas las leyes no están, todas las necesarias, incluso todas las que la Constitución está mandando, está exigiendo que sean dispuestas en nuestro país, y varias quedan, para incluso después del 2022. Traigo un resumen de cuáles son esos temas, de algunos ejemplos de los temas que son necesarios para Cuba y que no aparecen en este cronograma. Miren, en lo inmediato, en los números, y esto lo tomo a partir de las cifras que usted dijo en la Asamblea Nacional, quedan 24 leyes que no están dentro de este cronograma. Algunos ejemplos: un código civil, código de trabajo, las cuestiones de seguridad social, la ley, nueva ley de división político-administrativa, ley de deporte, de educación, de municipios, de inversión extranjera, pero también decretos. Cuando usted hace los cálculos de los números que usted decía, bueno, me vienen quedando estos decretos, ministro, alrededor de 13 decretos. Algunos ejemplos: el que tiene que ver con la comunicación social, con el turismo, con la propiedad intelectual. ¿Por qué estos quedaron para después del 2022? ¿Por qué estos temas, ministro, no están en el cronograma ya? En primero, recordar, y insisto en la idea, que todo lo que hemos previsto, todas son prioridades. Y las que hemos previsto para esta primera etapa hasta diciembre del 22 son aquellas que tienen determinadas urgencias a partir incluso de las previsiones de la propia Constitución. que tienen urgencia de cara al cumplimiento de los lineamientos y el próximo Congreso del partido. Pero un concepto importante, todas son importantes, todas son necesarias, todas tienen un sentido de urgencia. Unas las tenemos que hacer primero, pero todas las vamos a estar preparando. Recuerde en nuestro pueblo la intervención, por ejemplo, en la Asamblea Nacional sobre el tema de la comunicación social. Bueno, estamos insistiendo y vamos a proveer que se prepare, se avanza, como podemos avanzar todos en todos los anteproyectos, podemos entonces tomar decisiones de actualización del cronograma, pero bajo ese principio, es decir, no hay un orden de prelación que excluya importancia de ninguno de los temas que quedaron para una segunda etapa. No hay nada preterido, no hay nada olvidado, fueron y obedecieron, insisto, a criterios de planificación, también de objetividad, de posibilidades reales, de definir y hacer un proceso de calidad. Ya casi lo he dicho como 3 veces, pero es importante reforzar esa idea. Tiene que haber un proceso, una planificación, un cronograma que derive, que determine en sí mismo criterios de calidad en la presentación de los anteproyectos. El presidente de la República, compañero Díaz-Canel, nos insiste reiteradamente que tenemos la obligación, es un deber de nuestras instituciones de presentar proyectos a la Asamblea Nacional robustos, fuertes, sólidos, que tengan desde el inicio el criterio de todos los que pueden aportar a esos anteproyectos. Tengo algunas ideas antes del cierre. Lo primero es que el ministro va a regresar la próxima semana. ¿Por qué va a regresar la próxima semana? Porque desde hoy y hasta el próximo programa usted tiene varias vías. Si algo de lo que aquí se ha dicho usted no lo ha entendido, si usted tiene alguna pregunta concreta con relación a... Fíjense cuántos temas aquí se pusieron, de las leyes que están dentro del cronograma. Fíjense que solo hablamos de leyes. Los decretos leyes, haremos algún comentario con relación a ellos en el próximo programa. Bueno, usted tiene en primer lugar página de Hacemos Cuba, página en Facebook. Ahí puede emitir sus comentarios o en cualquiera de las páginas donde se transmite ahora mismo a través de redes sociales nuestro programa. Tiene también el correo, ahí lo encuentra, hacemoscuba@icrt.cu, pero tiene las vías de comunicación institucional del Ministerio de Justicia. Correcto. O sea, todas las vías que están habilitadas en el Ministerio de Justicia. Tiene página web. Tiene las direcciones provinciales de justicia, tiene las direcciones municipales, tiene los teléfonos de atención a la población, tiene página web, correo postal, o sea, por cualquiera de las vías haga usted llegar su duda, su comentario, y le propongo que cuando usted venga la próxima semana dediquemos todo el tiempo a responder esas dudas sobre lo que hoy se ha explicado, ministro. Será así, será además un gusto y un deber responder esas dudas y preocupaciones de nuestro pueblo. Fundamental que en el discurso de clausura del presidente de la República, discurso de clausura de la sesión de la Asamblea Nacional del pasado mes de diciembre, dejaba claro que son temas sobre los que el país presta particular atención, temas muy sensibles, algunos no los mencionamos, están contenidos en decretos leyes, pero propongo cerrar con algunas de las ideas que en el discurso de clausura el presidente dedicaba a este tema. Nos vemos en 7 días, ministro. Nos vemos. Muchas gracias. En los próximos meses y años debemos aprobar nuevas leyes sobre temas trascendentes por su alta sensibilidad, que incluye algunos que han sido motivos de preocupación por diversas personas relacionados con la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual. Los 4 están siendo objetos de atención y seguimiento para reforzar y fortalecer la legalidad, pero sin dar espacios a enfrentamientos y fracturas que tratan de promover fuerzas exógenas empeñadas en interferir en asuntos sagrados para la sensibilidad nacional. El gobierno cubano, nacido de la revolución que liberó a la mujer de la esclavitud doméstica, que hizo a todos los ciudadanos iguales, que sanciona y condena la violencia en todas sus formas, conoce y comparte las insatisfacciones de sectores de la población afectados por los vestigios de los abusos que sobreviven en su seno, pese a las políticas oficiales orientadas a la conquista de toda la justicia, como pedía Martí. Lo que no podemos perder de vista es que solo llegaremos a esa justicia total, como hemos llegado hasta aquí, en medio de los peores augurios y vendavales, con unidad y en unidad. No es fragmentando la sociedad, acusando al otro, buscando lo que nos divide, como llegaremos a solucionar nuestras deudas con lo más justo para todos. Unidos hemos vencido, unidos venceremos. Caracol.